Ahora sí. Ahora se me escucha, se me escucha. ¿Me se escucha? Solo falta que me confirmen si me escuchan. Bien, bien, bien. Saludos a todos, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Sin Trucos Humanos. Aquí el primer en vivo, único y exclusivo, desde Twitch. Madre mía, ¿desde qué tenemos esta cuenta de Twitch? Yo creo que desde que prácticamente que abrí la de YouTube. Y lo teníamos aquí que no le habíamos dado pues mucho uso. Y ha llegado el momento pues también de cuidarles y mimarles a todos nuestros seguidores de esta plataforma. Así que bienvenidos a todos, decirles que vamos a comenzar un especial de preguntas y respuestas. Obviamente ustedes me hacen la pregunta, ya algún día espero que cuando mejoren las cosas, la situación y todo el tema, que podamos encontrarnos en algún lugar in situ y ahí sí yo también hacerle preguntas a ustedes. Pero bueno, en lo que vamos dando tiempo a personas que se conecten, porque veo que ahora hay menos personas conectadas que justo antes de empezar, pero yo soy totalmente nueva en Twitch y a ver si me está echando una manita desde otro ordenador, entonces pues de ahí que nos demoremos un poquito. Pero bueno, ¿qué decirles? Yo ya les he avisado por todas las plataformas, normalmente, salvo que por algún motivo no pueda, voy a intentar pues estar todos los jueves aquí con ustedes en Twitch y respondiéndoles sus preguntitas. Quiero comenzar dándoles las gracias a todas las personas que asistieron a la Masterclass. Muchísimas gracias de todo corazón, la verdad que nos hemos implicado un montón y bueno, hemos salido muy contentos y sobre todo con muchísimas ganas también de seguir pues dándole sorpresas y alegrías, porque bueno, al ver, a mí lo que me gusta es que ustedes compartan sus testimonios, que ustedes digan si les gustan las cosas, si les aportan las cosas, porque si es así, pues yo me implico más, porque además que me dan más ganas de eso, ¿no? Valga la redundancia, de implicarme. Y el hecho de que ustedes hayan estado, bueno, nos han bombardeado a correos electrónicos dándonos las gracias por la masterclass, aprovechando también los regalitos y los descuentos que les hemos enviado en las newsletters. Chicos, esténse pendientes de las newsletters, ¿vale? Vamos a compartirles siempre cosas por ahí que a lo mejor no les compartimos en otro lado. Y aparte también les vamos a beneficiar de un montón de cosas, tanto descuentos, regalos, sorpresas, incluso accesos, a lo mejor de repente un en vivo, que no lo ponemos en ninguna parte, sino solamente lo anunciamos por la newsletter. Entonces, oye, que a lo mejor hay una semana que te mandamos 3 o 4 y te dirás, Dios mío, tengo el correo lleno de STH. No pasa nada, no los abras, bórralos o lo que tú quieras, ¿vale? Pero sí que se los suelo hacer bastante cortito y con fotito para que les sea más fácil de leer, no les sea muy engorroso que el texto solo en el correo electrónico, pero sí que échenles un vistazo, sobre todo si a lo mejor a ustedes les puede interesar algo, porque ya les digo que estoy tan contenta porque ustedes acogieron tan bien la masterclass que me estoy animando a hacerles más cosas gratuitas y compartirles más cosas, porque la verdad que se portaron súper bien y aguantaron un montón de tiempo y estuvieron ahí al pie del cañón, y sobre todo pues la cantidad de correos y de mensajes dándonos las gracias por la masterclass, que eso realmente pues llega. Así que, a ver, dice Kaku de Martino, dice: anoche dormí con el subliminal de relaciones y me levantó una paz tremenda y duermo re bien, incluso tuve sueños aclaratorios de hacia dónde enfocar. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Me alegro muchísimo, me encanta, porque detrás de cada subliminal hay muchísimo trabajo. Como les decía en la masterclass, que creo que se los compartí, les dije que yo nunca he enseñado a nadie a hacer los subliminales y que todos los subliminales que les comparto, tanto en YouTube como los personalizados, a día de hoy, porque sí que es cierto que dentro de poco voy a necesitar ayuda, todos los subliminales los hago yo. No le he enseñado a nadie a hacerlos por ahora porque es un rollo, y aparte pues soy un poco perfeccionista con el tema y requiere pues bastante trabajo, sobre todo con el tema del sonido y los cortes y todo eso, y la verdad que no me he atrevido todavía a enseñar a nadie. Qué bueno que si deseas un subliminal personalizado, recuerda info@sintrucoshumanos.com o
me acaba de entrar una pelusilla en el ojo, o enviando un mensaje de WhatsApp al más 3461678693, perdón, lo pongo por acá. Dios mío, es que este ordenador es de Learcy y funciona al revés, porque yo esto no lo entiendo. Nada, mira, yo no sé cómo poner el más aquí en este ordenador, o sea, ponlo tú, porque yo no sé. No sé ponerlo y antes de que cortar la emisión aquí y hacer un destrozo, vamos a dejarlo así. Bueno, ¿qué les iba a decir? Suscríbanse, suscríbanse a Twitch, suscríbanse, aprovechen los en vivos que estamos haciendo en Twitch, porque como la gente todavía no se ha enterado de que estamos emitiendo por aquí, pues tenemos poquitos suscriptores. Entonces, aprovechen para que puedan participar. Bueno, ya más o menos se va conectando más gente, así que voy a aprovechar para saludarles a todos de nuevo y decirles, bueno, que si deseas una sesión personalizada, una asesoría con nuestro STH Team, también una sesión de Método Tolda con nuestra querida amiga Nat. O, a ver, porque veo a leer riéndose, no sabe qué, pero bueno. Pues tan fácil como enviar un email a info@sintrucoshumanos.com o también al más 34-611-678-193. Exacto, pues sí. Sí, yo todavía pongo el más y acaba el directo. Es que cuando toco una cosa, no sé qué pasa, se cierra una ventana, pasa no sé qué historia y después le hace, ¿qué hiciste? Y yo, nada, no hice nada, hice lo que tú me dijiste, le di aquí y al final, bla, para la porra al directo. Pero bueno, ¿qué más decirles? Así de informarles, bueno, tengo por aquí, aquí al lado, tengo el manual que yo les presenté en la masterclass. Bueno, este solamente es el prototipo que yo les presenté, que es el manual de manifestación básico para principiantes, un manual que yo les creé, y este se los compartí en la masterclass, se los compartí completo. Bueno, hablado se lo compartí completo, pero lo que son las imágenes sí que lo hicimos un poco más resumido, porque si no, no veas tú. Les tenemos preparado un pedazo de sorpresa para el mes que viene de septiembre, o sea, ya, que ustedes no se pueden imaginar, o sea, es que no se lo esperan. No se lo esperan por nada, así que esténse muy pendientes a la newsletter porque va a ser por ahí por donde se van a enterar primero. ¿Qué más decirles? Bueno, en relación al manual, se los compartí en la masterclass. Recuerden que tienen el manual, tienen la masterclass disponible hasta el viernes, ¿vale? Tienen los enlaces en la newsletter que les enviamos ayer o lo que sea. Si a lo mejor no te llegó lo que sea, pues te pones en contacto con nosotros. Y bueno, ya está disponible en nuestra web y además para las personas que están suscritas a nuestro boletín, a nuestra newsletter, les hemos incluido un descuento especial que van a tener por ahí. ¿Qué más decirles? Bueno, recuerda que este fin de semana tenemos el taller intensivo de conciencia y bloqueos. Ya puedes reservar tu plaza en la web y a lo mejor, no sé si queda una o no lo sé porque no les he preguntado. Pero queda ya nada, porque además voy a sortear mañana una plaza. En la newsletter les dije que voy a sortear tres talleres integrados del P. Ahora les digo lo que es. Tres talleres integrados del P. Un taller presencial, entre comillas, intensivo de conciencia y bloqueos, que va a ser este fin de semana. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y también voy a sortear tres manuales básicos de manifestación para principiantes. Entonces, para participar es muy fácil, lo único que tienes que hacer es verte la masterclass, coger un fragmento de la masterclass, o sea, grabarlo, subirlo a tu story en Instagram, etiquetarnos, o sea, mencionarnos para que podamos ver que hiciste, que lo hiciste y ya pues estás participando. Queda hoy y queda mañana, o sea, aprovechen, porque vamos a sortear todo eso. ¿Algo más que les tenga que decir? En relación al taller integrado del P. El taller integrado del P, les contaba en la masterclass, que era una de las sorpresas que yo les tenía, es un taller para manifestar a tu persona específica. Pero ese taller no es como los talleres que solemos hacer nosotros, que son los intensivos y que son presenciales, es decir, que tienes que estar presente en línea. Este taller está integrado en nuestra web. Cuando ustedes vean que pone taller integrado, es que está, que lo pueden hacer en diferido. Este taller se los he creado yo, está formado por más de 10 vídeos, tiene una serie de ejercicios, incluye también el manual, unos ejercicios que les he creado muy facilitos, muy bonitos, especialmente para ustedes,
Y aparte, para que tengan un guión, ese taller se los he montado de tal manera que lo van a poder aprovechar muchísimo. Los ejercicios yo los hago, incluye el manual y aparte también les voy a incluir, ya les dije que les voy a meter más información en el taller porque me quedé con ganas de compartirles algo más y se los voy a compartir, ¿vale? Voy a poner un par de cosas más. O sea que si ya tienes tu taller integrado del P, pues ya sabes que vete chequeando de vez en cuando. Yo supongo que como he tenido tanto trabajo y esta semana no te lo voy a tener porque tengo el taller y tengo muchas cosas que preparar porque el taller lleva mucho trabajo. Pero para la siguiente espero que sí que ya lo puedas tener en la web. Entonces, ¿qué más te iba a decir? Bueno, si lo deseas, está disponible en la web a precio de lanzamiento. Vas a poder realizarlo tantas veces tú quieras y te comparto, pues, como yo lo hice, como yo también le enseñé a Nat, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tienes en la web a precio de lanzamiento y las personas que sean miembros VIP de nuestras membresías VIP, pues lo tienen todavía a otro super descuento. Tiene 30 euros de descuento más. Así que bueno, vayan empezando a poner preguntas. ¿Qué empezamos? A ver si sé cómo funciona esto. Ah, mira, esto lo puedo subir. Ay, qué bien. A ver. Vamos a ver. Pues no, porque como este ordenador no me quiere, pues no puedo subir esto. En fin. Bueno, no pasa nada. ¿Qué puso Brian? Brian se va a enterar. La Manuela. ¿La Manuela? ¿Qué es eso? Mira, no puedo, no me deja subir. Ah, no me pongas más tu ordenador, no me gusta. Vale, Paula. Perdonen que yo no les esté saludando por el nombre, pero es que veo el chat así y no lo puedo agrandar porque no me deja con este ordenador. No quiero volver a emitir más, nunca más en este ordenador. Dice, hola chicos, yo quiero manifestar a mi persona específica y se lo juro que llevo mucho tiempo trabajando en mí, en mi autoconcepto, en no reaccionar al 3D, en fin, en mucho la verdad. Y sobre todo en mí y en ser yo una diosa, pero sigo sin manifestarlo, no entiendo qué está ocurriendo. Persisto cada día, dieta mental, afirmaciones, se lo juro, sé tanto que va a haber un día que Desi me contrate con ustedes. ¡Oh! Eso es maravilloso. Me cuentas que trabajas mucho y que haces mucho, pero lo que no me cuentas es qué es lo que te estás encontrando. Porque una cosa es el trabajo que tú haces, como tú crees que lo haces, y otra cosa es lo que estás obteniendo. Lo que obtenemos es un reflejo de lo que sucede. Y una cosa es no intentar reaccionar al 3D y que trabajes en la dieta mental, y otra cosa es aplicar. Porque ese es el tema. Muchos de nosotros muchas veces decimos, mira, yo te prometo, yo te juro que lo que te está sucediendo me ha pasado a mí, pero muchas veces. Por lo tanto, es algo que es normal. El hecho de decir, pero eso pasa cuando tenemos algún tipo de resistencia en relación a algo, ¿vale? En este caso, pues a la persona específica o a esa persona o lo que sea. Sucede eso, sucede que nos pasa eso, que trabajamos, que nos lo sabemos todo, que tal y que cual, pero luego esto se nos resiste. Pero entramos en un punto en el que se nos resiste esta situación, es decir, yo estoy trabajando mucho, yo estoy haciendo dieta mental, yo estoy poniendo todo de mi parte para manifestarle, etcétera, 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 etcétera. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Pues después lo que sucede es que empiezo en, es que no lo entiendo, porque mira que yo he trabajado, mira que hago dieta mental, mira que hago que no sé qué, que no sé cuánto, y no, es que ya me lo sé todo, pero no lo manifiesto, pero es que yo no sé qué es lo que pasa, no sé por qué no se me dan las cosas. ¿Dónde tenemos el foco? Tenemos el foco ahora mismo en, es que yo me lo sé todo, pero no veo nada, ¿no? Lo seguimos teniendo la carencia, sin querer. Porque por mucho que trabajemos la dieta mental, luego este tipo de percepción la seguimos teniendo. Pero es una percepción que te voy a decir qué es en realidad lo que hay que trabajar. Hay que trabajar en
¿Cómo te lo digo? Bueno, déjame seguir explicándote, a ver si no te voy a liar con lo que te voy a decir. Fíjate que te pasa esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que yo me lo sé todo, pero todavía no lo veo. O sea, sin querer yo estoy teniendo una percepción de que, mira qué trabajo, mira qué hago y todavía no lo veo. Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Entonces, ¿dónde tenemos la percepción? En este momento, nuestro enfoque, sin querer, quizás no nos estamos dando mucha cuenta de eso, pero nuestro enfoque principal está en el mundo 3D. Es decir, está anclado en el y no viene, y no pasa nada, porque estoy intentando, sin querer, controlando el tiempo. Es decir, estoy midiendo mi conocimiento con el tiempo de manifestación. Me sé esto, pero no tengo esto. Mira que llevo tiempo, pero no tengo esto. O sea, tengo unos conceptos de percepción que están en el mundo 3D. Y yo tengo que conseguir soltar esa percepción, porque la percepción que yo tengo del mundo del César, de estar anclada ahí, de estar ahí, es lo que, de pensar en el tiempo, de comparar, yo me sé esto y no lo tengo. Yo te voy a decir una cosa que sé que esto que yo les voy a decir a mucha gente le sienta mal, le sienta mal, pero cuando único tienes vas a tener una capacidad de conocimiento, de sabiduría, una sabiduría real, es cuando sabes que tienes mucho que aprender. Si tú tienes un concepto de que ya me lo sé todo, ya lo sé todo perfecto, ahí nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque el conocimiento es nutrición, el conocimiento es algo infinito. La vida es infinita, la vida transcurre en momento presente consciente, siempre es el único tiempo y forma de la vida, no hay más. Y nosotros tenemos que entender, yo tengo claro que yo, por ejemplo, yo puedo saber que yo sé, una, por lo que veo en mi experiencia, lo que puedo comparar con los demás, pero eso siempre parte de mi limitación. Pero o sea, de la limitación que yo pueda tener, de cómo yo estoy percibiendo mi entorno. Pero sí que puedo darme cuenta de, por ustedes, de, no, es que sabes un montón, es que, no, yo también quiero aprender así, yo, tal y que cual. Vale, yo entiendo que tú, o sea, no tú que me hiciste la pregunta, sino cualquier persona puede llegar a tener una comparación conmigo, pues porque te gusta lo que hago, porque te gustaría llegar a aprender, pues, conceptos, como yo, por ejemplo. Vale, entonces tú te estás comparando, ¿no? Ahí. Pero sin embargo, dentro de mí, o sea, tú tienes al menos un concepto de, pues yo estoy ya casi sabiendo como tú, por ejemplo. Pero el concepto mío es, yo tengo mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender, o sea, yo sigo aprendiendo porque yo ahora mismo tengo una responsabilidad. Lo primero, tengo una responsabilidad para conmigo, para conseguir mis sueños, mis metas, mis objetivos. En la vida, desde el momento en el que yo pienso que yo ya me lo sé todo, ya no me sé nada. ¿Por qué? Si pienso que yo me lo sé todo, yo no puedo avanzar. Es imposible, es imposible. Es decir, mi nivel de conciencia, desde el momento en el que yo piense que ya me lo sé todo, mi nivel de conciencia ya no se puede expandir más. ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia se expande, la conciencia se eleva cuando a medida que vamos aprendiendo más cosas, a medida que vamos teniendo más recursos mentales, que nuestro cerebro empieza a, bueno, nuestra mente empieza a asociar información, conocimiento con situaciones reales y empieza a relacionarte para que tú empieces a tomar acción respecto al conocimiento que tú tienes. Es decir, empiezas a descargar ese conocimiento y ponerlo en práctica. Entonces, yo sé que hay mucha gente que se piensan que a más aprendan ya enseguida ya lo van a conseguir. Este aprendizaje es infinito, es ilimitado. Ay, pero entonces que me siento que no lo voy a conseguir nunca. Entonces, si estás intentando aprender, aprender, aprender para conseguir, ahí no es. O sea, yo aprendo, aprendo, aprendo porque yo sé que voy a conseguir mis objetivos y voy a elevar mi nivel de conciencia. Pero lo que no puedo hacer es pensar que ya me lo sé todo o que en algún momento me lo voy a saber todo. Porque no es así. O sea, yo cada día de mi vida me siento que no me sé nada. Que no me sé nada. ¿Por qué? Porque
es la actitud que debemos tener. Tenemos que sentirnos vacíos para poder llenarnos. Si nos sentimos que estamos llenos, empezamos a frustrarnos porque pensamos que ya no lo sabemos todo, que ya no hay nada que aprender. Y entonces, porque se me resiste, si ya me lo sé todo, ¿no? Entonces, yo te hablo por mí y mi capacidad interior es de, yo estoy aprendiendo, yo estudio todos los días, yo medito todos los días, yo hago trabajo en mí todos los días, yo todos los días me observo, detecto cosas que yo digo, Dios mío, por favor, con la de tiempo que llevo trabajando y todavía me saltan estas historias, pero es normal, todo eso es normal, no se pueden frustrar, pero lo que sí que te recomiendo es que te desenganches del concepto del tiempo y de asociar el conocimiento que tienes ahora con tu manifestación. Porque si no la tienes, algo está fallando. Y todo es perfecto. Quizás lo que hay es una presión en relación, ya me lo sé todo y ya no viene, ya me lo sé todo o todavía no manifiesto, o relacionar esa capacidad que tengo en relación de conocimiento y en relación con mi manifestación. Simplemente suelta. Esta es la parte que más les cuesta a todos porque sienten apego con su deseo, apego con su visualización, disfrutan y muchos se dan placer en el sentido de me pongo a visualizar y me pongo a pensar en esta persona, me pongo a recrear escenarios porque estoy generándome un placer hormonal, en realidad, estoy generando hormonas que... mantenerme en ese supuesto, en ese deseo, en esa manifestación, hace que yo me enganche a nivel también hormonal. Entonces, me estoy enganchando a lo que me produce pensar y lo que me produce visualizar, pero no se corresponde con lo que estás experimentando ahora. Por lo tanto, tenemos que dejar a un lado nuestra manifestación y dejar que las cosas pasen. Tenemos que sentirnos niños, tenemos que sentirnos infinitos, ilimitados y sentirnos vacíos. Pero no vacíos de triste, de almas en pena, de seres errantes, no. Vacíos en relación a sentirnos curiosos por seguir aprendiendo y no tener la percepción de que ya nos lo sabemos todo. Porque entonces no nos estamos permitiendo elevar nuestro nivel de conciencia, sino que nos estamos estancando. Si yo pienso que ya me lo sé todo, yo ya no estudio más y yo siempre les hablo de lo mismo. Entonces, al final... van a ser ustedes los que me van a dar a mí el repaso. Yo me voy a quedar ahí que solamente sé hablar de lo mismo y me convierto en algo monótono, que siempre hablo igual, ¿no? Y no. Hay que reciclarse y hay que estudiar y hay que trabajar día a día. Es lo más importante. Dile a Joa que ponga su pregunta. Que la escriba, igual... Ay, Dios, esto no sube. Tú tenías que haberme puesto el ratón. A ver. Vale, el contraste. ¿Qué recomendaciones podrías darnos para soltarlo amablemente o para sobrellevarlo? Mira, el mejor consejo que te puedo dar... es el peor de llevar. Y es, acéptalo. Acéptalo. Enfréntate. Ponte de frente. No que luches, sino que te enfrentes. Te pongas de frente. Pongas enfrente. Cómetelo. Obsérvalo. Obsérvate cómo te sientes en relación al contraste. Y empieza a ver si te dan ganas de huir del contraste, si te dan ganas de aprender de la situación, aprender del contraste, aprender de ti, si actúas de una manera que suele ser común y por eso todavía sigues dándote cuenta de que estás teniendo ese tipo de reacciones, o al revés, si consideras que estás tú actuando de una manera diferente y quizás te está doliendo bastante ese contraste porque te está funcionando de otra manera, te está respondiendo de otra manera muy negativa, o bien porque te está respondiendo de la misma manera de siempre. Pero el mejor consejo que te puedo dar y el más amable en realidad va a ser el más hostil en primera instancia. Pero si te la comes una, dos o tres veces, la situación si se acaba de partir,
Sí, yo es que tengo que matizar porque después me empiezan a poner comentarios y las risitas y esas cosas y ya me tienen cura de espanto. Entonces, si te comes ese contraste y te enfrentas, pero desde la observación, desde el aprendizaje, imagínate que te pones a... Te apuntas a clases de artes marciales, por ejemplo, independientemente de que no sea una de estas de que te meten caña y te meten leña, sino un arte marcial, pues que te apetece, pues para un poco pues calmar tu mente, dominar tu mente, tu cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te apuntas a ese arte marcial y de repente estás practicando, ¿no? Estás practicando, pues yo qué sé, pues tus katas, yo qué sé, lo que te digan que tienes que practicar, pues para iniciarte en el deporte. Pero llega un momento en el que ya tienes que empezar a practicar con un compañero. Pues ahí es cuando realmente te empiezas a dar cuenta de los recursos que tienes. Al principio te pones nerviosa, al principio vas a querer darte la vuelta y no ir nunca más. O igual te lleva un viaje. Y te hace pues cogerle un poco de respeto, un poco de miedo, o yo qué sé, ¿no? Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Una vez que te empiezas a enfrentar, ya vas a ver que las cosas son más amables para ti, porque ya tú eres más amable contigo, en el sentido de que, ya, después de lo que pasé, yo que estuve observando esto que me pasó, yo que esto y que lo otro, en vez de irte a lo mejor a... Voy a distraerme para no pensar en esto que me acaba de pasar. No, obsérvate. Te acaba de pasar, probablemente, mira, te suden las manos. Probablemente el corazón se te salga por la boca o incluso notes los latidos de tu corazón en el estómago. A mí eso es algo que me ha pasado muchísimo. Que cuando estoy muy estresada, noto los latidos desde el estómago y una presión aquí brutal y noto como que se me contractura todos los músculos de la caja torácica, que se me van contracturando, pero una pasada, o sea, que parece que se cierran, que se cierran, que se cierran. Luego también noto una presión aquí, en esta parte, y bueno, y lo que supone el estrés, ¿no? Que a veces hasta dependiendo de la situación de estrés, pues te puede costar un poco respirar incluso. Entonces, tú no te puedes observar, tú no te puedes analizar si previamente no has pasado por eso. ¿Entiendes? O sea, yo puedo intentar recordar cómo yo me he sentido cuando estoy muy estresada o cuando estoy frente al contraste. Puedo intentar recordarlo. Pero no es lo mismo intentar recordar una situación que tú observarte desde la situación. Y cada vez que nuestro deseo se manifiesta en la polaridad opuesta a la deseada, cada vez que se manifiesta nuestro deseo, pero desde el contraste, es una oportunidad única y maravillosa de autoobservación, de crecimiento y para poder tratar la situación. Pero si lo que hacemos es intentar enseguida salir por patas, que las cosas sean amables, etcétera, no vamos a tener esa oportunidad de trabajar en ello, por ejemplo. Por ejemplo. A ver si no me peleo con el chat. Tú haces lo que le da la gana pa' acá. Lucía. Hola, Desi, un gusto. Un besito, guapa. Dice. Mi pregunta es, ¿cómo trabajar con los miedos? Por ejemplo, con el miedo de que alguien me deje de querer o miedo de que se vaya. ¿Cómo trabajarlo? Bueno, te voy a poner un ejemplo que yo creo que va a ser muy fácil de comprender y es el siguiente. Aquí no sé dónde eres, de qué país, pero hay un... Cuando éramos pequeños, aquí por ejemplo lo llaman el hombre del saco. El hombre del saco, sé que en otros países el hombre de la bolsa. Ten cuidado, pórtate bien, que si no viene el hombre del saco, abre la puerta y te mete en el saco y te lleva. Se lleva a los niños que se portan mal.
y esto es lo otro. Por cierto, para que después digan que no lo curramos en la masterclass. Mira, estas son las consecuencias de las horas de la masterclass poniendo codo. Que me lo vieron en pantalla, digo, Dios mío, qué horror, qué feo. Qué feo, Dios mío. Dios mío, pero no es de OnlyFans ni nada de eso, no tengo cuenta todavía ahí. Cuando la tenga, pues yo le aviso. Sino que es de la masterclass. ¿De que OnlyFans lo censuraron? Sí, pero lo volvieron a poner, creo. Bueno, mira, yo no voy a hablar ahora de OnlyFans porque ni sé muy bien cómo funciona. Todavía. Bueno, dice. Como te decía, en relación a el hombre del saco, el hombre de la bolsa y todo esto. Bueno, cuando eras pequeño a lo mejor te decían, no, que viene, pórtate bien, que si no viene el hombre del saco, abre la puerta y te mete en el saco y te lleva y no sé cuánto. Y tú a lo mejor hasta te ponías a disparatarte pensando a ver si va a venir el hombre del saco, a ver si no sé qué, a ver si no sé cuánto. De repente, cuando pasan los años, ya sabes que eso no es real. Ya sabes que es un invento de los mayores para condicionarte a que te portes bien, utilizando el miedo como herramienta para que tú elijas por ti mismo o por ti misma portarte bien. Porque valoras las consecuencias. Ahora mismo, oye, que veas a algún extraño, un desconocido y te pueda dar un poco de miedo, eso nos pasa a todos. Pero ya tú no tienes ese concepto del hombre del saco. Y el hombre del saco ni te da miedo, es que automáticamente ya es ¡pum! Se perdió la magia, para bien o para mal, ¿no? A ver, espérate que se me va el chat. Por ejemplo, en YouTube se me queda parado, pero aquí no, aquí se me va. A ver si lo encuentro. A ver. Ay, Dios. A ver si lo encuentro. Bueno, perdonen, un segundo. Si no, pues nada. Bueno, en fin. Bueno, es igual, iba a mirar algo de lo que me habías puesto, pero no importa. Al fin y al cabo, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que me decías que tienes miedo, pero que estaba intentando mirar lo del miedo que tenías, pero es que se me va el chat y no lo puedo ver. Voy a ver si me deja abrir el chat en una ventana diferente. Elemento emergente. A ver. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí sale, pero vamos a ver si me deja. Estamos en las mismas. Lear, sí, yo no quiero tener más este ordenador porque es que no me funciona. Está rabiando. ¡Ah, Dios mío! A ver. Te ríes y me pones de los nervios. Vale. Ah, mira, Paula, ahora sí te leí lo que me pusiste después, que estoy obteniendo todo lo contrario a mi manifestación y el silencio absoluto de mi P. Tranquila, que por eso hemos pasado todo. O sea, tranquila, o sea, tú continúa. Ay, es que no encuentro la dichosa pregunta. No la veo. No la veo, la estoy intentando buscar, pero no la veo. Lo del miedo que tenías, no veo cuál era ese miedo. No sé si me... Dos dedos así pasa el touchpad. ¿Qué? Pon los dos dedos en el touchpad. Ya está, déjame. Y desliza. Déjame. Déjame porque, nada, esto hace lo que le da la gana. No, no. Bueno, es que yo no quiero usar más este ordenador. No la veo. Bueno. A lo que voy, en relación a lo del hombre del saco y todo eso. O sea, el miedo, creo que ya me acuerdo. El miedo que me decías era que tenías miedo a que, no me acuerdo si era que te dejaran de hablar, que no te quisieran, que te rechazaran. Ese es un miedo al rechazo, ese es un miedo a la no aceptación. Y esa es una de las heridas de la infancia.
Esa es una de las heridas de la infancia. Si vamos más atrás, podemos ver incluso que a lo mejor te viene por parte de tu padre, de tu madre o lo que sea. Pero es una de las heridas de la infancia y lo bueno es que ahora, si ya vamos a tener un conocimiento en relación a ese miedo, entonces ya ese hombre del saco ya no nos puede atormentar, porque ya nosotros sabemos que ese miedo no es real, que ese miedo es algo que aprendimos y que vivimos vibrando en ese miedo, pero tenemos que ser muy conscientes de ese miedo. ¿Por qué? Porque cuando me viene ese miedo, automáticamente me viene la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿No? O sea, suele ser así, cuando tenemos ese miedo de... ¿Y si de repente no me habla? ¿Si de repente me rechaza? ¿Si de repente no me escribe? ¿Y después qué pasa? Una vez que tenemos ese sobresalto, ese susto, ya automáticamente empezamos con la mente. Taca, 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 taca. Hablar y asociar en relación a ese miedo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, es lo que tenemos que trabajar. Y si yo ya sé que ese miedo en realidad no es por ese fulanito, ni es por el otro menganito, ni es por el tema de las parejas, sino simplemente es porque es una de las heridas de la infancia. Una de las heridas. Y si ya lo sé, ya sé que no hay ningún problema conmigo ni con las parejas. Lo que pasa es que cuando más evidente tenemos esa herida es cuando hay una pérdida relacionada con algo que realmente queremos o alguien, o alguien, o alguien. A ver si... A ver. Chicos, tengan en cuenta que si yo no les contesto es porque no me entero. O sea, si Learse, si tú... Esa es la pregunta que acabo de responder. Pero de Virginia. Pero lo mismo. Ah, no, es que me puso la pregunta de la chica, Virginia. Gracias, Vir, ya te entendí, gracias. Gracias. Bueno. Porque pone que aquí yo estoy jugando con Cani. Por Cani. No sé, no entiendo Twitch, me van a perdonar. Soy muy nueva. Ah, ¿y por qué está escrito mi nombre mal? Es que es un tema, no es tu nombre. ¡Ah, qué susto! Ah, vale. En inglés, ok. Vale, ok. A ver, Joa dice, cuando se habla de prueba y error, ¿de qué se habla? ¿De las técnicas para manifestar o métodos o qué es? De prueba y error, pues de que tú empieces a ponerte a prueba. Y a base de prueba y error es como yo sé cómo estoy haciendo las cosas y cómo yo voy aprendiendo a perfeccionar mi manera de hacer las cosas, porque yo soy la que crea. Entonces, cuando prueba y error, bueno, pues yo estoy trabajando en mí, por ejemplo, y de repente pues yo quiero... tener una relación próspera y abundante con fulanito, pero de repente esto que yo cojo y hablo con fulanito y no me contesta, ¡pah! Pues no le contesto más, pues no sé cuánto, imagínate que esa es mi manera de actuar, pues ahora voy a actuar de otra manera, voy a actuar de una manera más consciente, donde yo voy a ver cómo yo me siento y voy a observarme también quién soy yo. Cuando interactúo con esa persona, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? ¿Qué predisposición tengo? ¿Tengo una predisposición de nervios? Sí, estoy más nerviosa cuando hablo y cuando no hablo con esa persona de repente. Cuando ya dejo de hablar con esa persona de repente me siento aliviada como... O sea, ¿quién soy en relación a esa persona? O sea, ¿cómo yo me estoy comportando? ¿Cómo yo estoy actuando? ¿Quién soy en relación a esa persona? Entonces, si realmente detecto que no soy yo, que no me siento cómoda, que no me siento bien, en ese caso, la situación la estoy forzando, yo no me siento cómoda, yo no estoy fluyendo con la situación, entonces yo, a base de prueba y error, de
Pues ahora, en vez de esperar a que me escriba, pues voy a escribirle yo un día. O voy a, o a lo mejor no le contesto, por si acaso, voy a esperar 4 horas y media para contestarle, por si acaso voy a pensar que estoy desesperada. O sea, por ejemplo, burradas de esas. Pues cojo y digo, pues no, pues ahora voy a coger y le voy a contestar. O sea, ya empiezas a hacer las cosas de una manera diferente y tú te empiezas a probar a cómo tú te sientes. Si a lo mejor de repente eres una persona que reprocha a la otra persona, pues ya no vas a reprochar. Entonces te vas a estar a base de prueba y error, vas a ver cómo tú te vas sintiendo y vas a ir bajando a tierra y aplicando lo que tú estás aprendiendo en el mundo cuántico para aplicarlo en el mundo físico. Por ejemplo, prueba y error. O sea, yo me estoy poniendo a prueba constantemente y a base de errores me puedo corregir. Si yo no me equivoco, yo no tengo nada que corregir. Y si yo no sé dónde me estoy equivocando, tampoco sé qué es lo que tengo que corregir. Y nadie quien cambiar sino uno mismo. Siempre el trabajo es en nosotros y siempre la prueba y el error es con nosotros respecto a los a las demás cosas. A ver. ¿Es posible manifestar sin visualizar? Claro. Claro que sí. O sea, nosotros estamos manifestando cada segundo. Constantemente estamos manifestando. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos trabajando es intentar hacer una manifestación consciente. Y entonces, a nosotros hacer, querer manifestar de manera consciente, querer manifestar de manera consciente, pues una de las técnicas para manifestar de manera consciente es visualizar. Pero en realidad hay cosas que no necesitas. Por ejemplo, Nat me estaba contando antes de una manifestación que tuvo. Y fue que fuerte lo que me acaba de pasar. ¿Qué te pasó? Pues que nada, que nos hemos reunido aquí hoy. Parece esto. Parece que voy a empezar a dar misa. Pero no, nos hemos reunido Nat, Learcy y yo, porque tenemos el en vivo. Y entonces pues yo le dije a Learcy, oye, mira, pues aprovecha y pide unas pizzas. Y así ya de paso, pues cenamos juntos. Vale, pues al rato me dice Nat, qué fuerte lo que me pasó, yo estaba pensando. Ay, qué ganas tengo. Hola, Mapi. ¿Qué ganas tengo? ¿Cuánto me apetece comerme una pizza de esas de 4 quesos que me encantan? ¿Qué ganas tengo de comerme una y que no sé cuánto? Y me dice, y de repente me escribe Learcy, oye, voy a comprar unas pizzas, ¿de qué te apetece? Dice que se quedó loca. O sea, para que ustedes vean cómo a través de un puente de incidentes es que todas las cosas se van organizando. O sea, a mí de repente se me ocurrió, oye, pues tráete unas pizzas y comemos. Y a él de repente se le ocurrió mandarle un mensaje a ella para ver de qué quería la pizza. O sea, cuando normalmente pues él compra las pizzas y ya está, ¿no? Que más o menos ya nos conocemos y sabemos lo que nos gusta. Y se quedó loca porque fue prácticamente instantáneo para ella su manifestación, ¿no? Entonces, así es como suceden las cosas. Nos van llegando ideas a unos y a otros y nos vamos conectando y nos vamos encadenando en relación a eso. Y de resto, pues montones de manifestaciones sin visualizar, montones. O sea, es algo constante. A medida que ustedes empiecen a ponerse a prueba, a través de la prueba y error, y ponerse a estudiar, recuerden que tienen las clases especiales, las STH clases especiales, que tienen los talleres, el taller intensivo que tenemos el fin de semana, tienen también los vídeos del canal, los artículos de la web que son gratuitos, tienen la posibilidad también de acceder a las membresías, que tienen contenidos exclusivos. ¿Qué más les puedo decir? El taller integrado del P, o sea, tienen ustedes un montón de cosas para ponerse a prueba. El manual. Este manual yo lo hice porque yo me daba cuenta de que, Dios mío, mira que tienen información por todos lados, pero luego no saben aplicar cómo empezar a trabajar en ellos con la ley. Es que no saben. O sea, tienen un potaje de información, pero luego no saben cómo hacerlo. Pero claro, yo ya sé cómo hacerlo, porque ya son muchos años. Entonces yo lo que se me ocurrió de repente fue, pues les voy a crear un manual.
Les voy a crear un manual, aunque sea básico, para empezar, para que vean dónde está la importancia. Porque a veces pensamos que la importancia está en visualizar, que la importancia está en no sé qué 8 cuartos, y no. O sea, es diferente. El trabajo para ser un gran manifestador, el trabajo tiene que ir por otro camino y no por el que tanto nos dicen. Entonces ahí fue que yo dije, voy a crear el manual. Y bueno, y tanta gente que nos ha mandado mensajes dándonos las gracias por el manual, que bien, ya sé cómo hacerlo, ahora yo lo tengo más claro, ahora sé que tengo que empezar por aquí, que tengo que enfocarme por aquí, porque no todo el mundo sabe hacerlo, aunque esté cansado de escucharlo. Y hay personas que necesitan tenerlo para leerlo, para repasarlo, para tocarlo, para tenerlo en el teléfono y repasarlo y darse cuenta que es esto, que es esto, que es esto, que lo otro. Y se los hice muy básico, pero nací para hacerse los básicos, creo que son más de como 20 páginas. Imagínense si empiezo a hacerles algo más elaborado. O sea, será por recursos, pero tienen que ponerse las pilas. Ustedes tienen que entender que esto es para ustedes, que esto no es para nadie más, que este trabajo es tuyo, es para tu vida, es para avanzar y esto y lo otro. Oigan, confírmenme si ustedes me oyen bien o si me oyen alto, porque yo quiero saber si es que a lo mejor me están oyendo un poco bajito, lo que sea. Yo quiero saber si ustedes me oyen bien. Vale, ahora sí lo veo, gracias. Vale. ¿Y por qué hay tanta música sonando y yo no oigo nada? ¿Yo? ¿Y por qué no se oye en el tuyo? Ay, pues ponlo. Que a lo mejor se acopla de más. Yo creo que el otro día se las acoplaba un montón en la masterclass porque estaba el micro aquí. ¿Sabes? Creo. Que me dijeron que la bajara y no sé qué, pero yo creo que era por eso. A ver. Gracias, Ita. No, el manual ya no está a ese precio. Eso era la masterclass. Ahora tienen un descuento que lo tienen en la newsletter, en la que les mandamos ayer. ¡Qué bien! Dice Nat. Hoy tuve sesión con varias personas que compraron el manual y me vinieron diciendo que han entendido muchas cosas. Me alegro un montón. Si es que en realidad es sencillo. Lo que pasa que es que no sabemos cómo hacer las cosas, no estamos acostumbrados y nos vamos a hacer las cosas de la manera en la que estamos acostumbrados siempre. O empezamos a ver 80 vídeos para aprender una manera mejor para hacer las cosas y al final nos perdemos y no empezamos a coger un hábito. Gracias, Brian. Un hábito nuevo, pero me alegro un montón. La verdad que estoy súper contenta por la cantidad de mensajes que nos han enviado dándonos las gracias por el manual. De todas formas, mañana también lo diré en que voy a estar en directo en YouTube. Y porque resulta que creo que hay personas que no les entraba el correo cuando les mandaste el manual. Me pareció ver. Alguna tenía el correo. ¿Alguna persona que compró el manual o que se ganó el manual nos dio el correo mal y los mensajes se devolvían? Entonces lo volveré a decir. Y a ver, dice Nayara que hay eco ahora. Pues bueno, pues si tienen alguna preguntilla más, si no, pues ya llevamos una horita en directo. Si tienen alguna preguntilla más, yo con todo el gusto. Y si no, pues nada, pues lo dejamos aquí. Y mañana recuerden que estoy en YouTube. No olviden suscribirse a Twitch, suscríbanse para que les lleguen los avisos y para que puedan participar en el chat, porque normalmente el chat es para los seguidores nada más. A ver si hay alguna preguntilla. Pues creo que no. Creo que no. Pero bueno, voy a aprovechar para recordarles que tenemos el taller, el integrado del P para manifestar a tu persona específica,
Tenemos también, bueno, ese taller está en la web. Tenemos también el taller que vamos a impartir, un taller intensivo. Saltos cuánticos garantizados, o sea, van a salir con la cabeza como un bombo después de este fin de semana, pero vamos a meter un montón de caña. Y eso, pues bueno, pues puede ser el equivalente a meses de trabajo. Imagínate, de trabajo tuyo personal. No estoy segura de si quedan plazas, si acaso quedará una plaza. Creo, porque no le he preguntado a Learcy. Y bueno, está disponible en la web. Cualquier duda que tengan, info@sintrucoshumanos.com o también +34 611 678 193, ¿vale? Nuestro WhatsApp. ¿Y qué más te tengo que recordar? Bueno, el manual de manifestación de la persona específica. Madre mía, ya sé que me lo van a pedir. Ay, Diosito. Bueno, manual básico de manifestación para principiantes, ya está disponible en la web. Durante la masterclass lo teníamos a mega precio, prácticamente al 50%. Y ahora mismo está en la web a precio normal, pero les he dejado un descuentito para las personas que nos siguen en las newsletters. Las personas que están suscritas al boletín lo tienen ahí. ¿Qué más? También tienen nuestras membresías VIP y no sé si se me olvida algo más. Y bueno, y nada, listo. Yo creo que ya... y acuérdense de los sorteos que hasta mañana tienen para participar, que vamos a sortear el 3 talleres integrados del P, vamos a sortear 3 manuales de manifestación básico para principiantes y vamos a sortear también una plaza para nuestro taller intensivo, así que aprovechen. Y dicho esto, pues nada más, ¿qué les digo? Que si desean una sesión personalizada, que si desean una asesoría con nuestros compañeros de nuestro STH Team, o si desean también una sesión de método Tolda, tan fácil como enviar un email a info@sintrucoshumanos.com o un mensaje, un WhatsApp al +34 611 678 193. Así que dicho esto, pues muy feliz y muy encantada de participar aquí en Twitch. Prometo estar más por acá. Mañana es probable que la emisión del directo de YouTube también la vean por aquí por Twitch. Pero estaré respondiendo las preguntas únicamente en YouTube, ¿vale? Porque es para YouTube. Entonces, si deseas participar, pues ya sabes, nos encuentras en YouTube como Sin Trucos Humanos. Aprovechen y suscríbanse aquí a nuestro canal de Twitch para que puedan participar en el chat y dejar sus preguntas. Y yo creo que nada más. Así que bueno, ¿qué les digo? Que te quiero mucho, que muchísimas gracias por estar aquí. Poquito a poco me iré poniendo más las pilas con el Twitch. Perdónenme porque soy súper nueva con todo esto. Que te mando un beso enorme. Y bueno, nos vemos mañana en YouTube. Besitos, chao, chao.